Siento la espera, señores. Tenía negocios que cerrar. No tienes que decirnos nada, campeón. Un pajarito me ha dicho que quieren formar parte de nuestra familia. ¿Es eso cierto? Hay un momento en la vida en la que uno tiene que dar el paso. Y creo que este es el momento, tío. No me decepcionan, caballeros. En absoluto. Es por eso que tengo un trabajo. Un buen trabajo para ustedes. ¡Hablad! ¡Que habléis! Tranquilo, ¿vale? ¿Te parece bien así? Vale, podéis hablar. No sois una de esas cosas. Segunda parte. ¿Quién coño sois y qué mierda estáis haciendo aquí? ¿No tienes otra manera de decir las cosas, gilipollas? ¿Qué pasa, idiota? ¿Acaso no entendías lo que estamos diciendo? ¿O es que quieres morir ahora? Somos de la ciudad de Barcelona. Y por desgracia estamos perdidos en este puto bosque. No sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Solo queremos volver a casa. ¿Qué coño es Barcelona? ¿No conocéis la ciudad de Barcelona? Aquí tienen los datos del trabajo. Es sencillo. Entran en la mansión, cogen lo que necesitamos, salen corriendo y serán 20.000 euros más ricos. ¡Aquí hay mucha pasta! 10.000 ahora. Los otros 10.000 mañana por la noche, cuando entreguen el objeto. ¿Alguna pregunta? ¿Podrías darme el teléfono de esa preciosidad que acaba de salir? ¿Se puede saber de dónde han salido estos tipos? Parecen sacados de una peli de terror. Ya sabes, los chicos del maíz o algo así. ¿Del maíz? No tengo ni idea, pero al menos parecen saber qué está ocurriendo aquí. Vosotros, ¿por qué no compartís la conversación con los que estamos aquí? Deberíais venir con nosotros. Creo que sí que nos puede ayudar. Ábrelo. ¿Te crees algo de lo que nos han dicho? Porque todo esto me parece muy raro.
No me preguntes cómo lo sé, pero no mienten. Sus ojos dicen la verdad. ¿Sus ojos? Eres una caja de sorpresas. Seguro que no te acuerdas de nada de lo que hacías antes. Pues... Oye, Sergio, ¿a qué me dedicaba? Bueno, ahora estás en el paro. Pero antes eras una especie de tasador. ¿Tasador? ¿De qué? ¿Y qué ha pasado con la idea de ir a lo alto de la montaña? En estos momentos me parece mejor idea ir acompañados de gente que va armada. ¿Por las criaturas? Por eso y por nuestro invitado. El que nos está siguiendo. ¿Cómo que nos están siguiendo? ¿Quién? No lo sé. Pero me di cuenta ayer antes de encontrarte en el bosque. Nos está siguiendo desde que estamos aquí. ¿Qué querrá? No tengo ni idea. Pero espero averiguarlo pronto. Tío, esto es la hostia. Esto es la hostia, tío. Eso.